Muy buenas tardes, queridos amigos. Por aquí les traemos de estas casitas que tanto nos gustan a ustedes y a mí, rústicas. Y le traigo algunos entreverado entre todo el video, algunas que son de adobe y barro. Quiero que conozcan estas construcciones. Hay interiores de ellas. Y van a ver, se van a dar cuenta por el estilo, la construcción, porque son muy maleables. Da la oportunidad de darle formas que con los elementos clásicos no se puede, o lleva mucho más trabajo. También son menos costosas. Y lo bueno es que tengan que conocerlas, porque en realidad la mayor parte de la gente tiene la idea que una casa de barro es barro, como lo vemos en la tierra, gris, oscuro, sucio. Lo asocian con suciedad, ¿no? Y nada que ver, porque tampoco con esas construcciones que hacían nuestros abuelos o indígenas, que por supuesto tenían sus beneficios igual, ¿eh? Pero claro, estéticamente no es lo que hoy en día queremos tener. Y entonces les cuento que van a ver allí cosas diferentes, no eso con barro oscuro ni sucio, porque nada que ver, porque hoy en día se ha superado esa construcción y está siendo una posibilidad a futuro mucho más económica, más saludable, porque son casas que no conservan la humedad, respiran, son muy fresquitas en verano y calentitas en invierno y tienen una cantidad de ventajas, entre ellas el uso menor del combustible que se usa para calentar o para refrigerar, ya que lo hacen naturalmente. Y es mucho más saludable a la respiración de nosotros, a la gente que tiene problemas asmáticos o de pulmones, para donde hay niños o ancianitos que necesitan respirar aire más puro, ¿no? Esas casas filtran, hasta filtran el aire. Entonces, amigos, conózcanlas, porque sé que no ha llegado a muchos países todavía, pero sería bueno que se expandiera, como todas las cosas que son muy buenas para la ecología, realmente buenas, y para la salud del hombre, no se expanden demasiado ni con tanta velocidad, más bien se tratan de frenar y que quede en un ámbito medio cerrado y poco publicitado, porque obviamente ya sabemos cómo funciona el mundo y se prefiere aquello que sea, que le dé ganancia a los que ya tienen mucho, ¿no? Entonces, amigos, a pensarlo, les dejo por aquí. A mí me encantan las de piedra particularmente, pero una casa que tenga parte de piedra y parte de barro podría ser muy bonita, muy efectiva, dar lugar a desarrollar nuestra creatividad, imaginación y además darnos un montón de ventajas. Hay que pensarlo. Bendiciones, los dejo por aquí. No se olviden poner un me gusta, que para ustedes es un clic y a mí me ayuda montones, porque YouTube comparte más los videos con ustedes y con otras personas cuando aparecen más me gusta. Y así puedo llegar a más. Bendiciones y nos vemos pronto.